Y hoy sí es una realidad para nosotros. Soy Ana Marta de Pizarro, directora ejecutiva del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. El concepto gráfico para el festival siempre ha sido fundamental. Es muy importante en el momento de comunicar qué es lo que viene, de mostrarle al público, a los artistas que nos visitan e internacionalmente al mundo entero, cuáles son las características que va a tener ese festival, qué es lo que va a fundamentar y por qué vamos a tener determinadas cosas en ese festival o vamos a tener un énfasis en otras cosas. Siempre el trabajo que se ha hecho alrededor de la imagen gráfica siempre se ha trabajado con los artistas, con el artista gráfico de cada edición, buscando que exactamente, que no sea solamente una imagen bonita, sino que esa imagen bonita comunique algo, que esa imagen bonita te traiga a la mente qué es lo que tú quieres ver en el festival o qué es lo que vas a ver en el festival. Desde la primera edición, para Fanny siempre fue muy importante mostrar una cara distinta cada 2 años, una cara distinta del festival, una programación distinta, pero que esa programación tuviera una relación, estuviera concatenado con la imagen gráfica. Existe una imagen general del festival, la imagen que el maestro Gras hizo para la primera edición. En esa primera edición, la imagen es la general, la que nosotros tenemos para mostrarle al mundo como la imagen permanente del Festival Iberoamericano, que son la comedia y la tragedia. Pero después de ese primer festival, Fanny siempre tuvo en mente que era muy importante traer siempre un nuevo trabajo gráfico, mostrarle siempre a la ciudad y al mundo, sorprenderlos cada 2 años desde el momento en el que nosotros teníamos lista el concepto del festival y ese concepto siempre tenía que ver con la imagen gráfica. Gracias, artistas del mundo entero, de toda Colombia. Gracias, querido público entusiasta. Gracias, compañeros y amigos. Bienvenidos al Festival Iberoamericano de Teatro hecho en Colombia. ¡Feliz festival! La imagen viene al lado de un lema. Ese lema siempre es un concepto que como que entre las dos cosas encierran lo que va a ser el festival. Creo que uno de los que más recuerda la gente fue un acto de fe en Colombia. Un acto de fe en Colombia porque en ese momento era un momento muy duro en este país y era un momento en el que le costaba trabajo al mundo en general aceptar que podía venir a un país como Colombia, a excepción de los artistas. Los artistas nunca en la vida nos dijeron que no venían, por eso de la violencia que había en ese momento. Los sueños algunas veces se hacen realidad y hoy sí es una realidad para nosotros. Mi corazón habla mejor que yo y lo único que quiero decirles es que estaba convencida que esto sí es un acto de fe en Colombia y ustedes me lo han demostrado. Y yo creo que siempre, hacer el festival siempre es un acto de fe en Colombia. No es una tarea fácil, es una tarea dura y difícil. Y contamos siempre con un maravilloso público de la ciudad que nos acompaña y que nos acompaña desde el día que lanzamos la imagen. Para nosotros el lanzamiento de la imagen siempre ha sido un acto público en el que nosotros invitamos a la ciudad a que nos acompañe para develar qué es lo que viene en ese próximo festival. Y lo primero que le mostramos es esa imagen con la que vamos a vestir la ciudad. La historia sobre cómo se origina el festival es una historia,
yo creo que esas historias que lo vuelven rico y amable y agradable a todos los eventos, que empiezan con un sueño, que empiezan con una, con ver algo que a uno le interesa y uno dice, yo voy a ser capaz de hacer eso. Y eso fue lo que le pasó a Fanny. Fanny viaja a México, se encuentra con Ramiro Osorio, que en ese momento, pues que llevaba muchos años viviendo en México. Van al Festival de Guanajuato y un día en un cerro que hay cerca al Festival de cerca a Guanajuato, deciden, empiezan a conversar, bueno, ¿por qué en Colombia no hay una cosa como esta? Porque en esa época, en este país no pasaba nada a nivel cultural. Era muy cerrado, era muy conservador. Las cosas que pasaban eran absolutamente conservadoras. No había esta proliferación que hay hoy en día. 1987, Fanny y Ramiro prometen que van a hacer lo mismo en este país, que esta ciudad se merece volver a ser llamada la Atenas Suramericana y que para eso necesitan un evento de esta naturaleza, un evento que convoque a todas las artes escénicas, que convoque lo que está pasando en el mundo, en el teatro y en la danza. Y eso queda así, Fanny se devuelve para Bogotá, Ramiro se queda en México y Fanny por ahí a los 3 meses lo llama y le dice, bueno querido, ¿qué tienes listo? Porque yo aquí ya voy muy adelante. Yo ya empecé a hablar con no sé quién y con no sé quién. Yo ya tengo listas, ya me reuní con la gente del Ministerio de Educación en ese momento y para pedirles una serie de ayudas. Ya había hablado en ese momento también, creo que con la Federación de Cafeteros y decide, y Ramiro muy emocionado, pero preocupado porque él no le había parado muchas bolas a Fanny, se viene para Bogotá y organizan el primer festival. Que desde el primer momento, a pesar de su nombre, nunca fue completamente iberoamericano. Nunca fue solamente de teatro. Mira, yo creo que la imagen gráfica se vuelve una fuerza estratégica en muchos sentidos. Es decir, nos ayuda en el mercadeo, nos ayuda en la publicidad, nos ayuda también en eso de conseguir los patrocinios. Claro, es muy importante siempre llegar donde el patrocinador con esa imagen nueva que va a estar en los afiches, que va a estar en los pasacalles, que va a estar en los programas de mano, que va a estar en el libro de lujo. Y ese libro de lujo después siempre dura 2 años esa imagen, porque esa imagen después con el libro de lujo yo viajo. Yo viajo con ese libro de lujo y le muestro a la gente lo que fue el festival anterior. Y la primera página siempre es esa imagen gráfica. Y siempre en el mundo entero ha tenido un impacto especial esa nueva imagen. Con base en la programación, con base en el concepto alrededor del cual gira la programación, con base en lo que está pasando en el país o en la ciudad, construimos la imagen gráfica alrededor, no solo de la programación, sino es más allá de la programación, es como el concepto y lo que nosotros queremos comunicar en ese próximo festival. Pero también tiene que ver con lo que sucede en muchos momentos en la ciudad o en el país. Por ejemplo, en el último festival, la imagen tenía que ver con la imagen nueva de Bogotá. De Bogotá es más. Nosotros decidimos apoyar y hacernos parte de esa imagen que nos parecía fuerte, que nos parecía interesante, que nos parecía que era una imagen gráfica que iba más allá de los momentos, que podía ser definitivamente una nueva etapa. Y en esa imagen había una serie de elementos que se mantuvieron en la imagen que tuvo el festival. No, se llama utilería. La imagen del festival no puede, la imagen como la programación del festival, ninguno de los dos puede estar solamente segmentado solamente a una parte del público. Lo que hace distinto este festival es que es un festival que convoca a todos los públicos, que convoca a y que le interesa llegar a distintos intereses. Y en ese sentido, la imagen gráfica tiene que tener un papel parecido.
nosotros, para nosotros es muy importante estar innovando. No queremos un festival que se haya quedado apegado a tradiciones o que sea viejo, al contrario, es un festival que siempre está enfrentando retos nuevos y que por eso se mantiene en el lugar y en el imaginario colectivo de la ciudad, porque enfrenta nuevos retos, porque busca alternativas, porque busca qué está pasando a todos los niveles. Por ejemplo, hace muchos años el festival, la imagen gráfica del festival siempre había sido una imagen muy bella, pero estática. En los últimos dos festivales esa imagen se mueve. Para Fanny era fundamental el tema de la comunicación y era muy importante la imagen que se comunicara. Lo que ella siempre decía es que nadie en la ciudad deje de saber que viene el festival. Que nadie me pueda decir cómo ese grupo vino, cuándo, si no me di cuenta. La comunicación tiene que ser absoluta y total. Tiene que llenar entrarse por todos los resquicios en la ciudad. Porque es festiva, además, es decir, no es una comunicación aburrida. Siempre es una comunicación festiva, siempre es una imagen linda, pero además ella vivía mirando mucho qué pasaba en el mundo con la forma de comunicación. Yo recuerdo un año en el que llegó de Australia absolutamente enloquecida con los pendones en la calle, porque en ese momento en Australia, en el festival en el que ella estuvo, estaba toda la ciudad llena de pendones absolutamente hermosos, comunicando el festival que estaban haciendo. Entonces ella llegó y yo me acuerdo que no fue fácil, no crean que fue fácil, conseguir una autorización para que nos permitieran poner eso que hay hoy en día en la calle, pendones en las calles, comunicando las distintas actividades que se van a realizar. Yo creo que eso es muy bonito, que hace parte de vestir esa ciudad. No es solamente poner afiches y carteles en las carteleras permitidas. Yo creo que también hay otras formas que se van desarrollando y que van siendo innovadoras, y el festival es innovador también en eso. Hay una comunicación que va desde lo gráfico hasta todo el free press que se hace durante el festival. Existe un sueño absoluto y permanente de innovar, de no quedarnos atrás y de que lo que venga a esta ciudad durante el festival sea lo mejor que ha ocurrido en las artes escénicas en esos dos años. Siempre esa es decir, la excelencia es la tabla rasa con la que se mide lo que se va a traer al festival.